Aunque el número de casos confirmados de COVID-19 ha disminuido en la última semana en el departamento, desde el Ministerio de Salud han asegurado que la positividad sigue siendo alta. El nivel de positividad en Colombia está por encima del 20%, indicador que sigue siendo alto. En Antioquia durante la última semana se registra un descenso en el número de casos positivos. El principal pico del departamento se marcó en julio. Desde entonces, aunque se evidencia un descenso en el número de casos y muertes, el indicador sigue siendo alto. Con las medidas tomadas adicionales, con el esfuerzo que hizo la población con el Día Halloween, que también es una tarea de todos con la alerta roja de alguna manera se ha venido bajando la ocupación de las camas, pero también se ha logrado bajar los casos y el promedio de fallecidos. La meta es lograr que a finales de la próxima semana el promedio de casos confirmados por día no supere los 1.200, pues la llegada de la temporada de Navidad genera preocupación ante la posibilidad de reuniones familiares y aglomeraciones. Venimos trabajando con los aseguradores, buscando que podamos tener mayor oportunidad en hacer las pruebas, en tener los resultados, en diligenciar la información. Es una tarea permanente, no podemos decir que, que está superada porque no es fácil. Hay territorios del departamento de edificios el acceso donde el transporte de las pruebas no es oportuno pero seguimos en ese trabajo en Antioquia las regiones que más preocupan son el Valle de Urra y el Oriente